Nuestra actividad principal es la agricultura. Empezamos a ser consumidores de producto ecológico y vimos que había carencias a la hora del mensaje que se distribuía a los consumidores, en fin, que veíamos que teníamos algo que aportar a este tema de la agricultura ecológica por nuestras inquietudes y también por la formación que íbamos adquiriendo, ¿no? Sí, y que íbamos ya elaborando estos productos realmente por cuenta propia, cada una en su casa. Teníamos el proyecto común, ¿no?, de la cooperativa la fundamos nosotras también, y veíamos que había que unir fuerzas, porque uno solo, hemos trabajado muchos años solas, ¿no?, haciendo nuestro propio canal de distribución, en fin, que ha sido muy duro y que de forma colectiva las cosas son más sencillas. Nosotras empezamos a trabajar con el tema de la ecología, con la agricultura ecológica, y nos dimos cuenta de que no podíamos caer en la forma de producción que había en la zona, que es un monocultivo prácticamente. Queríamos favorecer una agricultura que fuera más complementaria y que se alejara de ese modelo. En ese sentido, nosotros queremos que nuestros compañeros agricultores ecológicos transformen sus fincas en vergeles. Que va la cereza, albaricoques, cítricos, higos, arándanos, frutos rojos, kiwis. Por eso nosotras tenemos nuestras fincas muy variadas en producción. Eso nos permite desestacionalizar nuestra economía en base exclusivamente a la cereza y, además, en este caso, poder trabajar en el obrador con muchísimos más productos. Pues vamos haciendo según temporada, hacemos de los excedentes que tenemos y de nuestra propia producción. Entonces, según la temporada, pues vamos haciendo. Si llegan cerezas, pues intentamos hacer mermelada de cereza, zumo de cereza, deshidratado. Todo muy artesanal, fruta prensada y ligeramente pasteurizada. Trabajamos los higos secos en pan de higo. Hacemos vinagres también con las frutas. Hacemos una gama muy variada de productos, intentando aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que producimos.